Y en realidad nos quedamos en Tucumán porque vamos a presentar a un excelente historiador, a Sergio Viñeschi, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y que nos va a contar un poco de qué se trata. ¿Cómo te va, Sergio? Muy bien, gracias por lo de excelente historiador. Bueno, hay materiales, hay columnas, hay escritos en los diarios. Digo, si lo decimos es porque tenemos con qué, ¿no es cierto? Tenemos data. Tenemos data, exactamente. No solo data. Yo lo he leído, si no me equivoco, en página 12, ¿puede ser? Sí, no solo data. Sergio, ¿qué significa el 9 de julio? ¿Qué es lo que estamos conmemorando? Porque obviamente todo el mundo sabe, entre comillas. Pero cuando uno empieza a preguntar... ¿La independencia? Claro, cuando uno empieza a preguntar, no es tan así, había un gobierno central en Buenos Aires... Sí, la primera duda es por qué tenemos dos fechas patrias, claro. Porque somos los únicos del mundo que tenemos dos fechas patrias. El tema es que la Revolución de Mayo había quedado con una cosa pendiente, que era declarar la independencia, se había jurado fidelidad al rey. Y ya para 1816, en que el rey estaba libre de vuelta... había estado preso por Napoleón, ahora estaba libre de vuelta, quedaba pendiente esa declaración y había mucho miedo porque los portugueses habían invadido la banda oriental, las tropas españolas se venían por el norte, había mucha división en las Provincias Unidas, había miedo de que vengan y los fusilen a todos, era un miedo real, era una guerra. Entonces, más allá de que había consenso de que había que declarar la independencia, una de las discusiones fuertes que estaban ahí es, bueno, declaramos la independencia y después ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos gobernamos? ¿Cómo nos organizamos? Porque el acuerdo era nos independizamos, pero hacía falta, por ejemplo, buscar la protección de alguna potencia extranjera, si no, no había dudas de que iban a ser aplastados. Belgrano había estado dando vueltas por Europa para buscar ese apoyo y le dijeron, miren, si van a decretar una república, mucho apoyo no van a tener. Entonces es muy interesante porque se ha revisado poco qué se discutió en ese Congreso de Tucumán. Porque esos debates, es increíble, por ejemplo, el mundo académico no registra un solo estudio en los últimos 15 años sobre esos debates. ¿Qué se discutía ahí? Y entre otras cosas se discutía esto, ¿cómo vamos a gobernarnos? ¿Qué pasaría después de la independencia? Claro, y aparte, por ejemplo, mientras se hacía el Congreso de Tucumán, lo que rodeaba ese Congreso era una indiferencia total. A los pueblos no les importaba mucho lo que se estaba discutiendo. No es que todo el mundo decía día a día, che, qué novedad hay sobre el Congreso de Tucumán, no pasaba nada. ¿Cuál era la principal motivación en la independencia? Digamos, ¿un aspecto político simplemente de quedar fuera de la órbita de la corona española o había motivaciones económicas? Bueno, sí, la primera motivación económica era tener libre comercio. En eso estaba muy interesado Inglaterra, a pesar de que no se quería pelear con España, estaba interesado en que haya libre comercio y... para un sector de los patriotas era el día y la noche ser independientes, porque podían comerciar libremente con Inglaterra o no. Y también por el hecho de su posición económica. Si volvían los españoles, iban a ser barridos de todas las posiciones de privilegio que tenían. Pero había otro sector que no tenía motivaciones económicas, eran más motivaciones políticas. Por ejemplo, Belgrano y San Martín. Parece mentira, pero hay gente que tiene ideologías y pelea por ellas. Y por eso es que Belgrano hace, 3 días antes de la declaración de independencia, una propuesta realmente muy loca hoy en día parece, pero propone una monarquía incaica y que la capital de las Provincias Unidas sea el Cusco. Eso para Buenos Aires era como una cachetada. Si se hizo el Congreso en Tucumán porque muchos congresales dijeron, si se hace en Buenos Aires, nosotros no tenemos garantía de que vamos a poder votar libremente. Claro, sí. Y por eso se hizo en Tucumán, para que haya un poco más de libertad para votar. Ahora, se funda una patria que todavía no existía. Digamos, estaba la anarquía, ¿no es cierto? La anarquía, los caudillos, todavía no existía un proyecto de patria. Sí, de hecho el Congreso de Tucumán, salvo la independencia, no decide nada, ni una ley. Y eso que estuvieron un montón y después siguieron reuniéndose en Buenos Aires. No sacó una sola ley. Y el único acuerdo que fue hacer una constitución, que es una constitución de 1819, hecha a medida para que sea una monarquía, es barrida, rechazada por todas las provincias, y ahí empieza un proceso de guerras civiles de 60 años. O sea, durante 60 años este país estuvo en guerra. Ahora, decime algo positivo, por favor. Decime qué festejamos hoy o guardamos la escarapela en el cajón. Y la independencia no es poco. Por eso, la independencia. Y aparte, una cosa para resaltar, el hecho de que Belgrano haya hecho esa propuesta, apoyado por San Martín, tenía una motivación en que
lo apoyen los sectores populares, que eran miembros de los pueblos originarios. Ahí está la clave de la cosa, claro. Por lo tanto, lo que vino después con Roca, el genocidio a los indios, etcétera, no es que era un clima de época, no era un pensamiento por la época. Muchos antes de eso ya había gente que reconocía la legitimidad de los pueblos originarios y la importancia de los pueblos luchando. O sea, en Tucumán se reconoció. En Tucumán se reconoció, o en todo caso quedó claro que había dos posturas en juego y que, más allá de que en 1880 se haya impuesto la postura más clasista, racista, todavía hoy en día hay cosas que no hemos resuelto y mirar esos debates del Congreso de Tucumán puede ser inspirador para debates que tenemos inconclusos. Uh-huh. Vanina decía algo cierto, ¿no? Hay dos fechas, 25 de mayo, el 9 de julio. ¿Son muy distintas ambas fechas? Sí, son muy distintas, aunque hay un mismo proyecto ahí detrás. Lo que pasa es que los revolucionarios que se lanzaron en mayo necesitaban enmascararse, así se llamaba la máscara de Fernando VII, por justamente el mismo miedo que existía el 9 de julio. Lo que pasa es que tipos como San Martín, con el ejército preparado en Mendoza, y Belgrano, que era un tipo, que era un general que acababa de luchar, decían, o nos declaramos independientes, o ¿por qué estamos luchando? ¿Por qué estamos peleando? En todo caso, lo que tienen en común es esa misma voluntad política de independencia. La diferencia es que en el Congreso del 9 de julio ya están representados. El 25 de mayo fue Buenos Aires. El 9 de julio ya hay una unión de provincias. ¿Cómo fue el proceso de reconocimiento a esa independencia? ¿Fue inmediata de las potencias, de los países vecinos? Nadie lo reconoció. En lo inmediato, nadie lo reconoció. Y nosotros mismos. ¿Vale? Es más, todavía no lo reconoció. No, en ese momento dijiste, llevó varios años promover una ley o... Muchos años que se ha reconocido. El mismo Vaticano no quiso que se haga la independencia. San Martín tiene palabras muy duras. Porque bueno, ahí estaba el diablo, viste que el diablo está... La guerra está de muy Dios. Activo, está muy activo. Ojo con eso, porque cada vez que alguien dice guerra de Dios, hay sangre, ¿no? Obviamente. La Inquisición lo dijo, las cruzadas lo dijeron, guerra de Dios es sangre. La dictadura siempre también lo dijo. La dictadura militar también, viste que siempre estaban los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica junto a la dictadura, siempre, claro. Igual, exacto. Sergio, hay un dato que es curioso, ¿no? Nosotros hemos hecho del desencuentro un deporte nacional. A medida que uno va observando la historia, te vas dando cuenta cómo en todo el transcurso siempre hubo sectores enfrentados. Por ejemplo, Sarmiento asume y una de las primeras cosas que hace es la casa de Rosas, la convierte en el zoológico porque dice que en ese lugar solamente pueden vivir animales. El día de hoy todavía me parece que esta anécdota, el lugar donde curan a los animales, era la casa donde dormía Rosas. Me parece que esta anécdota define una postura, una Argentina que más allá de la independencia le cuesta mucho tener un proyecto unificador, ¿no? Sí, lo que pasa es que hemos erguido próceres. Sarmiento es el padre del aula, Sarmiento inmortal es el padre del aula, pero hay gente que lo ha elevado a santo y hay gente que lo tiene como un demonio. Y me parece que no está mal enseñar la historia desde las contradicciones, más allá de que hay un rol, exacto, claro que cumple en determinado momento Sarmiento. Hay cosas positivas, pero hay cosas muy negativas. Sarmiento como presidente llega a la Cámara de Diputados y dice, vengo acá, a esta Cámara, con la felicidad de que acá no hay gauchos, acá no hay pobres, acá está la gente decente, los verdaderos patriotas. O sea, enseñarle a los chicos que ese es el padre del aula, Sarmiento inmortal, o le dice a Roca, no se ahorre sangre de indio. Un Sarmiento VIP. El decir es el siguiente en un barco viniendo a Estados Unidos. Lo que ocurre es que también del otro lado tenés a la mazorca. Que era, sí, pero para, digamos, no, que era no, que era un grupo de tareas sí, de la época, digamos, salían no a ser de huello federal, ¿no es cierto? Es verdad. ¿Pero había inocencia en los unitarios también? ¿O? Bueno, me alegra haber generado un debate acá. No, por eso, era una época violenta, me parece que no era. El entorno era complicado. Por eso, aquellos que quieren reivindicar a Rosas como el otro santo frente a Sarmiento caen en esta visión maniquea de que hay buenos y malos en la historia argentina, y en todo caso hay roles que se cumplen. Si uno quiere analizar a Rosas, también se va a encontrar con algunas posturas nacionalistas muy positivas y un régimen que más de uno no quisiera haber vivido cuando tenía, por ejemplo, que opinar como un intelectual. Entonces, no es ni bueno ni malo. Uno puede hacer el balance histórico, lo mismo podría hacer con Perón o casi con cualquier gobierno. Eso no quiere decir que no se pueda omitir ninguna opinión, ni decir... De todos, no es ni bueno ni malo, tenía cosas buenas y malas. Uno va a hacer un balance general. Pero nos costó acordar, eso pero es cierto. Pero no hay un límite, sí. te pregunto, Sergio, con el respeto, ¿no? Y con admiración, te pregunto, ¿no hay un límite que serían los derechos humanos? Ese sería el límite
Quiero decir, si hay una mazorca, un grupo de tareas, o si, en, o si está este, no, bueno, humanos, o si está este, digamos, Macera, este, construyendo la ESMA, no es, no te digo peligroso, pero no es un poco, no suena mal a los oídos decir que todos tienen sus contradicciones. Es una pregunta que te hago. Es una pregunta, y la verdad que es recontra compleja la pregunta que me haces, porque el mismo Ejército Revolucionario de San Martín fusiló gente y en esa época no existía el concepto de derechos humanos, existía el concepto de derechos de gentes, pero en medio de una guerra o en medio de una situación política muy extrema, como puede ser una revolución, hay gente que, si vos te pones a juzgar a la revolución rusa desde la óptica de los derechos humanos, no, claro, se complica, pero es verdad, uno no puede decir, bueno, la mazorca no la miremos, total hubo un montón de cosas buenas de Rosas. No, porque justamente aprendiendo de la historia se puede ir construyendo algo mejor. No adhiero a la postura de decir, en el relato de la historia argentina, estos son los buenos. Eso es lo que hizo Mitre cuando fundó la historia argentina. Claro. Estos son los buenos y estos son los malos. Mitre casi, ¿no? Sí. La vida, lo convirtió en el padre de la patria. Claro, y negando un montón de cosas, como por ejemplo que San Martín le regaló su sable a Rosas. A Rosas. Es más contradictoria la historia de lo que la han relatado. No, y por otra parte se estaba fundando una nación que vivía en un caos permanente. Sí, y que todavía no sabía qué límites tenía. Claro. Por ejemplo, al Congreso del 9 de julio no asiste Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Mirá vos. Y todo indicaba que esas cuatro regiones iban a formar un país aparte. Claro, y sin embargo, terminó de otra manera. El 9 de julio todavía no se sabía en qué iba a terminar siendo Argentina. De hecho, lo que declaran es, y en tres idiomas, en quechua, aymara y castellano, declaran provincias unidas de Sudamérica, imitando el modelo norteamericano, de Estados Unidos, de Norteamérica, porque la idea es ir acaparando estados para ser una gran nación sudamericana. Sergio, un placer escucharte, aprendimos mucho, muchas, pero muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. ¿Tus clases todo el año, das clases en la UBA? Sí. Muy bien. ¿Historia argentina? Historia social general, que es más bien europea. ¿Historia? Social general. Pero estamos en Radio Nacional todos los días. ¿Cómo todos el los rating días de las clases? Bien. Sí. Bueno, pues, también así es más fácil, ¿eh? Sergio, ¿cómo se revitalizó el rol de los historiadores? Es muy lindo. Gracias, Sergio. Muchas gracias.